Vale. No. Vale, vamos a llevarle un capuchino a esta mujer. Terrabren. ¿Dónde cojones es Terrabren, tío? Vamos a investigar, yo qué sé. Terrabren. Diplomático jefe Yasin dirige con puño de hierro. Voy a hablar con la pava a ver si.
día me iré de Nueva Atlántida por fin. A veces me pregunto si mi novio y yo gastamos demasiado en tierra, Bru. Pero alguien tiene que bebérselo, ¿no? Tony y yo queremos ver qué hay. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Que mataste un qué? No me malinterpretes, es guay, pero también da miedo. Bueno, eso depende. ¿Te va a comer bien o las compras? Entonces tienes un montón de opciones en Nueva Atlántida. Dawn's Roost seguramente sea la mejor. No sabes qué filetes hacen. Pero si te soy sincera, a mí me va más Chunks. Y mi novio y yo nunca nos cansamos de Terra Brew. Espero que vuelvas. Vale, ¿y dónde cojones está Terra Brew? Vamos al distrito comercial, a ver. Vale, aquí está. Como ves, va bien de afluencia. Hola, esto es Terra. No, ¿qué puedo hacer subir por ti? Y hay dos establecimientos en Nueva Atlanta. Desde luego, tómate. Exacto. Tu tiempo. ¿Y la capuchino? Ahí. Duración del primero no decayó en absoluto al abrir el segundo. Un día más y otro crédito. ¡Qué ganas de ver a Tony al salir del trabajo! Muchísimas gracias. Esto me cargará las pilas a tope. Voy a ser la conserje más impetuosa de toda Nueva Atlántida. Toma, esto lo encontré limpiando. A lo mejor tú puedes darle uso. Muchísimas gracias de nuevo. Vale. Nos vemos. ¿Me dio leche? ¿Me dio leche? Vale. A ver qué me quiere decir Yumi. Investigación. Chao. La seguridad de la SEC venga por usted. Vamos a dar más vueltas aquí. Sí. Lo siento, pero no puedo permitirme distracciones.
Tengo que averiguar qué ha pasado. ¿Ocurre algo? Te veo preocupado. Sí, preocupado es quedarse corto. Trabajo para la división científica del TAMC. Llevo bastante tiempo estudiando este árbol y parece presentar signos que resultan preocupantes. ¿Conoces este espécimen en particular? ¿Entiendes su importancia? Mira, tengo mucho que hacer. Si solo vas a quedarte mirando, te pido que prosigas tu camino. Pero si de verdad vas a ayudarme, te lo agradecería. No suelo pedirle ayuda a un transeúnte al azar, pero hay que hacer excepciones. ¿Te importaría conseguirme datos adicionales? Me encantaría ayudar. Bueno, es... Gracias, no me lo esperaba. He colocado una serie de biosensores por toda Nueva Atlántida, todos calibrados para recabar información relevante. Llevan bastante tiempo en funcionamiento, así que creo que es hora de recoger y analizar sus datos. Si me los trajeras, ahorraríamos tiempo. Vale. La verdad es que casi parece que fue adrede. Buah, ¿y si fue adrede? ¿Y si todo fue culpa de la chica esta? Vale. Vale. Ha llevado años conseguir este aspecto. Este trabajo te parecerá una tontería, pero me enorgullezco de mantener los jardines impecables. La gente pasa, nadie se fija. Esta vegetación es el alma del distrito comercial. Si está pulcra y bollante, lo estará también Nueva Atlántida. Es yo todo lo hago porque me pagan. Muy poca gente se detiene a saludar a personas como yo. Reconozco ya que cambiarás de idea. Muy disfruta bien. Del jardín. ¡Ah! Toño, qué susto. Pasa un buen día. Ah, se puede ir caminando. ¿Quién coño eres, niño? Anda, ¿tú también buscas huevos? Solo he encontrado uno de momento, pero quiero recoger más antes que nadie. Si ves alguno, ¿me avisas? Te avisaré, por supuesto. El huevo que has encontrado no emitiría pitidos, ¿verdad? Pues sí. Qué raro, ¿verdad? La señora Seng, del centro de distribución de las CEU, me ha comprado el que encontré y dice que me comprará más. A mí me hacen falta créditos.
puedes entrar. Está prohibido. Pero David es mi amigo. Me escribe. Siento desilusionarte, pero esos autógrafos y fotos los firma un representante. David Barron es alguien ocupado e importante. Pero vengo de muy lejos. Igual te puedo conseguir algo de merchandising. Como mucho, una entrada para alguna conferencia suya. ¿Qué coño? Los del CF son una panda de sádicos y de asesinos. ¿Qué crees que debería pasarle a la embajada del CF? Pues que desaparezca, claro está. El hecho de que tengan una embajada aquí a pesar de todo lo que han hecho es indignante. Hay que derribarla, hay que tirarla abajo. A mí tampoco me gusta la embajada. ¿Qué derecho tienen a estar aquí después de todo lo que hicieron? Desde luego. Las CEU tampoco tienen por qué ponérselo todo en bandeja. Es una vergüenza que le permitan al colectivo tener una embajada en el corazón de Nueva Atlántida. ¿Qué problema tienes con la CEF? ¿Qué problema tengo con ellos? ¿De verdad? Quizá que no dejo de pensar en la cantidad de barbaridades que han hecho. La guerra colonial fue una tragedia imperdonable. Podrían haber salvado muchas vidas, pero el colectivo Freestar tenía sed de sangre. El colectivo Freestar me arrebató a mi padre. Coincido contigo, el CF obligó a las Colonias Unidas a actuar al romper el Tratado de Narion. Por fin hay alguien que lo entiende. Alivia encontrarse con alguien que comprende cómo me siento. El colectivo Freestar no puede salirse con la suya. Si hace falta, vendré aquí todos los días a contar la verdad. Y no solo por mí, sino por toda la gente de las CEU que demanda justicia. Bien. Mira lo que te digo. Algún día dirigiré la oficina de relaciones interestelares. Nunca me canso de los árboles de alrededor. ¿Trabajas por aquí? Sí, trabajo en el TAMC. En la oficina de relaciones interestelares. Actúo como una especie de enlace entre las CU y el colectivo Freestar. Soluciono problemas de comunicación. Les enseño la ciudad a los diplomáticos que vienen. Cosas así. Sé que no parece lo más apasionante del mundo, pero a mí me encanta. Desde que era pequeña he querido tener un trabajo diplomático. ¿Eres de Nueva Atlántida? No, soy de Neón. Me vine aquí hace un par de meses para trabajar en la oficina de relaciones interestelares. ¿Qué es la oficina de relaciones interestelares? Trabajo en la parte administrativa del TAMC. Hacemos de intermediarios entre las CU y el colectivo Freestar. Una de nuestras tareas principales es asegurar que el armisticio se cumple a rajatabla. Dudo que alguien quiera vivir otra guerra. ¿Te gusta vivir aquí? Es lo más. A mí Nueva Atlántida me parece el sitio más bonito de todos los sistemas colonizados. Hay árboles por todas partes. Espero que te estés adaptando bien. Gracias. A ver si nos vemos por ahí. Vale. Me complace anunciar que nuestras existencias se man... Este es el centro de... Sé que has comprado un huevo a un niño. Lo necesito. ¿Quién? ¿Jordan? Ese chaval viene día sí y día también diciendo que ha encontrado alguna cosa para ganarse unos créditos. Ya, me da pena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es un dispositivo científico delicado. Es importantísimo. Oh... ¿En serio? Vale, puedes recuperarlo al precio al que yo lo compré, más un pequeño extra. Llamémosle tasa de conveniencia, ¿vale? Está bien, aquí tienes. Un placer hacer negocios contigo. ¿Es tú? ¿Por 100 chapas? Claro, claro. Vuelve luego si necesitas algo. Tampoco es que sea mucha pasta, ¿sabes? ¿Está feo? Pues son 100 chapas. Ay, 100 chapas.